La siguiente historia la comparte un joven con el que tuve una conversación hace algún tiempo y cuando formaba parte de un grupo de experiencias paranormales. En su relato, cuenta una experiencia que tuvo con la presencia de un espectro masculino que deambulaba en las calles y que, según sus palabras, este podía alcanzar a manifestar corporeidad y presencia en la realidad de forma física. El relato sucede en un contexto de violencia que sumergió a todo un país en temor y zozobra. Acomódense en sus asientos y escuchemos atentos, como siempre. La veracidad de las palabras contenidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio. Al recordar estos eventos, la ciudad estaba sumida en la oscuridad, donde el miedo y la violencia se habían convertido en el pan de cada día. Cada amanecer traía consigo la incertidumbre y el temor de enfrentar una situación de riesgo en medio de una espiral de caos y destrucción. A veces, desde mi ventana observaba las calles desoladas y ennegrecidas por el fuego de los enfrentamientos. El sonido de las balas resonaba en el aire, acompañado de los gritos desesperados de aquellos atrapados en el fuego cruzado. Era un escenario desolador, donde la vida parecía haber perdido su valor y a veces, con temor e incredulidad, mirabas las consecuencias de estos enfrentamientos al toparse a veces con vehículos destruidos y personas abatidas en medio de las calles. Sobre impresionantes charcos de su propia sangre que escurrían a través de las banquetas y dejaban una señal inequívoca de que estábamos viviendo el infierno en la tierra. Salir de casa se había convertido en una prueba de supervivencia. Cada paso era dado con cautela, con la mirada siempre alerta y el corazón latiendo aceleradamente. Los bloqueos con barricadas en llamas se erigían en cada esquina, y el simple acto de caminar por la calle se volvía una travesía peligrosa. En aquellos días, no había refugio seguro, ni lugar donde sentirse a salvo. El bien y el mal representado por la autoridad y la gente del crimen era algo que mirabas todos los días y cada vez que se enfrentaban sin tregua, dejando a su paso un rastro de sangre y violencia, además de mucha desolación. La gente a veces se encontraba atrapada en medio, víctimas del destino cruel que les había colocado en un lugar equivocado. Unos tenían la suerte de escapar y otros ahí quedaban abatidos. Cada noche, las pesadillas me acechaban, reviviendo los horrores presenciados no solo en mi ciudad, sino en otras. En noticias clandestinas que presentaban una cruda verdad que los medios tradicionales no querían mostrar. La paranoia se había apoderado de mi mente, siempre anticipando el próximo estallido de violencia. Mis seres queridos vivían en constante peligro y la sensación de impotencia se apoderaba de mi ser. Sin embargo, en este tiempo de incertidumbre y temor, también tenía que trabajar. Todos debíamos hacerlo y lo único que pude conseguir en ese momento por mi falta de estudios fue un empleo en una tienda de conveniencia. Luego de muchos días, con resignación y una pizca de desesperanza, acepté el empleo. La idea de trabajar en medio de la violencia era contradictoria, pero la necesidad a veces nos obliga a tomar decisiones difíciles. Mis primeros días en la tienda fueron tensos. Cada vez que abría las puertas y salía a la calle, una sensación de temor se apoderaba de mí. Todo el tiempo estando en la tienda no miraba la hora de irme y pensaba que en cualquier momento iban a entrar personas cubriéndose del fuego. El bullicio de la ciudad sumida en el caos a veces se filtraba por los cristales de la tienda, recordándome constantemente la realidad violenta que nos rodeaba. De igual forma, los clientes que llegaban a la tienda también reflejaban esa tensión. Sus rostros mostraban el estrés y el miedo que habitaba en la ciudad. Algunos buscaban refugio allí, esperando que en ese pequeño espacio se convirtiera en un respiro momentáneo de la violencia que reinaba en el exterior. Y a medida que pasaba el tiempo,
mi rutina diaria se volvía más compleja. Fue entonces que el comisionista decidió enviarme al turno de la noche. Ese turno era un verdadero desafío para alguien que vivía con el miedo siempre presente. El simple hecho de imaginar salir en la oscuridad rodeado de calles vacías y sombrías me hacía temblar. La primera noche en el turno nocturno fue una pesadilla. Cada sombra parecía ocultar peligros invisibles en el exterior. Las calles siempre permanecían desiertas, con excepción de algunos grupos de personas sospechosas que deambulaban en la penumbra, en lujosas camionetas, y con los faros apagados mirando para todas partes. Con ese ambiente, intentaba mantener la calma y concentrarme en mis responsabilidades. Pero cada ruido repentino y cada cliente que entraba durante la noche provocaba una descarga de adrenalina en mi cuerpo. La ansiedad y la tensión se volvían compañeros constantes, recordándome que el peligro podría aparecer en cualquier momento por las puertas de cristal. Pero todo eso daría un giro durante una noche. Era sábado. Recuerdo que en ese momento nunca pensé que ocurriría un evento que cambiaría mi vida para siempre y mi idea de las cosas sobrenaturales. Recuerdo que los fines de semana teníamos la obligación de mantener abierta la tienda 24 horas. Y a mí me tocaba hacer turno con otro joven que se la pasaba la mayor parte del tiempo dormido. Yo no podía hacerlo. Mi sentido de responsabilidad y el temor que sentía que algo fuera a ocurrir me mantenía siempre al alba. Recuerdo que estaba acomodando unos productos cuando de pronto mi corazón se aceleró al ver un cliente entrar por la puerta. Su apariencia era impactante. Sus heridas sangrantes en la cabeza y su expresión de horror dejaban claro que había pasado por algo terrible. Aunque sentí miedo, mi instinto de ayudar y brindar un poco de seguridad prevaleció. El cliente era un joven como de mi edad. Él tan solo se quedó ahí, frente al mostrador y mirando fijamente al frente. La palidez de su rostro y esos ojos saltones me dejaron claro que la había pasado muy mal. Tan solo le pregunté si necesitaba algo, si lo podía ayudar, y con voz quebrada y casi inaudible, pidió cigarros. Manteniendo la calma, saqué estos mismos y los coloqué sobre el mostrador. Al estirar mi mano para entregarlos, noté que la suya temblaba incontrolablemente. Traté de disimular mi preocupación, pero no pude evitar preguntarle si estaba bien. El joven titubeó unos segundos antes de responder. Su voz temblorosa y entrecortada me indicaba que estaba en un estado de shock. Me contó que había escapado de un antro donde un enfrentamiento violento había ocurrido. Había visto cosas terribles, violencia desmedida y caos absoluto durante la refriega en este lugar. Pero no recordaba más. Su mente era caos, confusión, y ni siquiera sabía cómo había llegado a ese lugar, afirmaba. En ese momento se me ocurrió darle una coca para el susto y fui a los enfriadores para entregársela. El joven simplemente se aleja del mostrador y se sienta en una de las mesitas que había en la entrada. Ahí se quedó mirando al frente con la mirada perdida y tan solo le dejé la bebida por un lado mientras continuaba con mi labor de acomodo. Al terminar con mi trabajo, el joven aún estaba ahí. Parecía que no se había movido de su lugar y miraba con detenimiento el refresco y en eso noté cómo el gas de la bebida comenzó a burbujear, derramando el líquido en la mesa. En ese instante pensé limpiarlo rápidamente antes de que se regara al suelo. Pero antes de hacerlo, mi compañero me habló para sacar un hielo. Y al regresar con los limpiadores me sentí desconcertado al darme cuenta de que el joven había desaparecido sin dejar rastro. Sus palabras y su apariencia habían despertado mi curiosidad y preocupación. Y ahora se había esfumado sin que nadie pareciera haberlo notado. En eso pensaba cuando noté que había unos clientes que habían entrado previamente. Y al atenderlos, no dudé en preguntarles si habían visto salir al joven herido. Ellos afirmaron que no, y ya tenían un rato ahí dentro. Tan solo terminé de atender a los clientes y una vez que todo estuvo tranquilo de nuevo, le comenté a mi compañero sobre la extraña situación. Ambos nos preguntamos qué había sucedido con el joven herido,
y por qué se había ido sin decir nada. Lo más extraño es que no se llevó los cigarros y la coca estaba a medio terminar, derramada de forma extraña sobre la mesa. Esa inquietud nos hizo revisar las cámaras de seguridad de la tienda para poder obtener alguna pista, pero no encontramos ninguna evidencia de su salida. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Pero al revisar mejor la toma, la incertidumbre se apoderó de nosotros y una sensación de inquietud se instaló en el ambiente. Pudimos observar el momento en que entra por la puerta de la tienda y era algo muy raro. La visión de la sombra difuminada del joven en las cámaras de seguridad solo aumentó nuestra inquietud. Era como si estuviera envuelto en una neblina misteriosa que ocultaba su verdadera identidad y características. La falta de detalles claros nos dejaba con más preguntas que respuestas, haciendo conjeturas y teorías que comenzaron a surgir entre mi compañero y yo, pero ninguna de ellas parecía encajar completamente en el rompecabezas de ese extraño misterio. La sombra difuminada se convirtió en un símbolo de lo desconocido y lo oculto en medio de la violencia reinante en la ciudad, generándome una sensación de paranoia y desasosiego cada vez que recordaba esa imagen vaga y me preguntaba si había algo más siniestro detrás de todo esto. Mi compañero y yo no sabíamos qué pensar. A pesar de nuestras dudas y temores, continuamos con nuestro trabajo y llegó la hora del cambio de turno. Tan solo me olvidé del evento mientras iba para mi casa. El cansancio hizo que me quedara dormido en el transporte, ajeno a la situación de tensión que vivía. Y al llegar a mi casa, tan solo me bañé y me preparé para dormir. Pero antes, encendí mi computadora para revisar mi correo y mis redes sociales. La mayoría de las publicaciones que había eran fotos de la violencia que había en la ciudad. Imágenes de muertos, videos de balaceados, noticias de gente levantada y estaba viendo un post en una red de noticias cuando de pronto sentí que me hundía en la silla y el cuarto se hacía más pequeño y sofocante. Una corriente eléctrica me sacudió el cerebro cuando vi la foto de un joven balaceado afuera de un antro. Era el mismo que había visto en la madrugada. Incluso tenía la misma herida en la cabeza producto de un disparo, precisamente por el lado en que lo vi sangrando. En ese instante casi me caigo de la silla y sentí pánico y temor. Quise revisar la fecha y el lugar de las agresiones, y había sido la tarde anterior antes de ver al joven por la noche. La revelación de esas fotografías del joven en la nota, tanto en vida como en su trágico destino, dejó una sensación de horror y escalofrío en lo más profundo de mi ser. Ver su rostro nuevamente, ahora relacionado con los eventos trágicos que se desataron en los antros cercanos a la tienda donde trabajaba, fue impactante. El hecho de que el joven que había llegado esa noche a la tienda estuviera entre las víctimas de aquel terrible suceso fue desgarrador. Mi mente se llenó de preguntas, pero sobre todo, la idea de que estuve en contacto con alguien que se convirtió en un espectro, alguien que había perdido la vida de una manera tan horrible, generó un profundo sentimiento de culpa y miedo en mí. Me sentí agobiado por una inmensa tristeza por el destino de aquel pobre hombre, y me atormenté con pensamientos de temor, sintiendo cierta empatía y una sensación extraña que me hacía estremecer y me colocaba en el mismo lugar de los eventos trágicos. La angustia que experimenté después de esa perturbadora revelación fueron abrumadores. Las pesadillas plagadas de espanto me acechaban durante las noches posteriores, haciendo que cada momento de descanso se convirtiera en una tortura. La idea de enfrentar nuevamente la violencia descontrolada en la tienda se volvió insoportable para mí. No lo podía soportar. De tal suerte que decidí renunciar en ese momento y no volver a ese lugar. Tan solo decidí encerrarme en mi cuarto, alejándome del mundo exterior y buscando refugio en la soledad. Los días pasaron sin que me atreviera a salir de aquel espacio que consideraba seguro. Me sentía
atrapado en un ciclo interminable de pavor y desconfianza. Fue entonces cuando mi madre notó mi estado de ánimo deteriorado y me preguntó qué me estaba sucediendo. Con miedo, le conté lo que había presenciado en la tienda y cómo había quedado afectado por ello, pero sobre todo por la imagen de aquel joven muerto que me perseguía día y noche, incluso en mis peores pesadillas. Se presentaba con ese semblante sangrante y un agujero en la cabeza que me hacía estremecer. Luego de contarle sobre los días de angustia y miedo que había experimentado, también compartí con ella la perturbadora realidad de la presencia del espectro del joven baleado en mi vida. Este ser sobrenatural se materializaba frente a mí de manera inquietante. A veces, sentado en mi cama con su rostro ensangrentado y difuminado por la tristeza. Sus ojos eran destellos fantasmales que transmitían un terror profundo, reflejando el tormento y cómo se le fue escapando la vida. Pero sobre todo, el instante en el que le fue arrebatada por los disparos. Toda esa oscuridad, en que todas mis emociones parecían envolverme en su presencia y a veces podía sentir cómo se acostaba junto a mí durante las interminables noches. Despertar de pesadillas era aún más espeluznante ya que ahí estaba, junto a mi rostro, emanando una fría sensación de muerte y sufrimiento. Esta situación se estaba convirtiendo en una auténtica locura y estaba comenzando a destruirme de muchas maneras. De tal suerte que mi madre, al saber toda la situación que estaba experimentando, decidió llevarme con una señora que hacía curaciones de espanto, entre otras cosas que me resultaban irreales. Pero en ese momento ya no sabía qué más creer. Debido a todas las cosas que me habían estado pasando, es que acepté ir con ella, y mientras visitaba a esta supuesta curandera, la cual poseía habilidades de evidencia, me quedé muy sorprendido cuando confirmó mis sospechas. Según su percepción, llevaba un espíritu atado en mí y sobre mí. Lo cargaba en mi espalda. Su presencia estaba opacando mi energía espiritual al consumirla. Parecía que el contacto con el espectro del joven baleado en la tienda durante aquella noche había resultado en una clase de apego hacia mí, y desde entonces estaba consumiendo mi vida poco a poco. Aunque pareciera extraño y difícil de creer lo que les estoy contando, esta explicación resonaba con mis sentimientos y las señales cada vez más evidentes de mi deterioro físico y mental. Había bajado mucho de peso y negras ojeras se notaban cada vez más en mi rostro por la falta de sueño. La señora me advirtió que si no actuaba de inmediato, mi vida correría un grave peligro. El espíritu que me acompañaba estaba debilitándome y llevándome cada vez más cerca de la muerte. De tal manera que le ofreció a mi madre que, con su experiencia y conocimiento en lidiar con fenómenos paranormales, ofreció su ayuda para liberarme de esta carga espiritual. Y así, comenzamos un arduo proceso de purificación y protección. La señora llevó a cabo rituales y ceremonias para desvincular el espíritu de mi ser y liberarme de su influencia. Durante este proceso, me enfrenté a momentos de intenso sufrimiento y confrontación con fuerzas sobrenaturales. Experimenté una lucha interna y externa buscando recuperar mi vida y salvaguardar mi propia existencia. A medida que avanzábamos en la batalla contra el espíritu y su oscura influencia, ocurrió uno de los eventos más increíbles de los que puedo contar. Y es que, en cierto momento, esa especie de ritualización dio lugar a la presencia del espíritu baleado en nuestra realidad. Lo que mi madre y yo presenciamos durante el proceso de liberación fue verdaderamente impactante y aterrador. Mientras la señora realizaba los rezos y rituales, algo inexplicable ocurrió. Repentinamente, comenzó a mostrar signos de rigidez. Su voz se transformó y su semblante cambió drásticamente, quedando en silencio de pronto y con la cabeza inclinada hacia abajo. Luego de un rato,
Una reacción violenta sacudió a su cuerpo y la obligó a levantarse del asiento. Su boca se abrió de par en par y vomitó algo repugnante que tomó forma en el aire. Tanto mi madre como yo fuimos testigos de cómo su aspecto se transformaba ante nuestros ojos. De su boca salía una especie de humo negro que llenaba el ambiente y desde ahí, una voz, ronca y profunda, se hizo presente. Esa voz afirmaba ser el espíritu del joven muerto. Nos hablaba con una mezcla de tristeza y rabia, revelando detalles sobre su muerte y los tormentos que había experimentado en el más allá. Nos transmitía su deseo de encontrar la paz y liberarse de la maldición de una repentina muerte que lo había atormentado. Era una presencia poderosa y sobrecogedora, capaz de transmitir una sensación de peligro cada que la escuchabas. A pesar de la intensidad del momento, tratamos de mantener la calma y escuchar atentamente al espíritu. A través de la boca de la curandera, comprendimos que su conexión conmigo no había sido casualidad. Había encontrado en mí una especie de vínculo que le permitía manifestarse en el mundo real. Sin embargo, también deseaba ser liberado y encontrar la paz que tanto anhelaba. Les puedo jurar que, en cierto momento de este proceso, lo que vimos no era una señora de edad frente a nosotros. Era el mismo joven, con esa impresionante herida en la cabeza y su gesto de aflicción. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando la señora se deja caer en el suelo con mucho esfuerzo, intenta levantarse, y al hacerlo, era ella otra vez. Con todo el esfuerzo que hizo por tratar de seguir adelante, continuó con el proceso de liberación, invocando fuerzas protectoras y canalizando energías positivas a través de ella. Poco a poco, el humo negro se disipó y el espíritu comenzó a retroceder debilitándose. Finalmente, desapareció por completo, dejando un silencio cargado en el aire. Después de ese inquietante encuentro, la mujer dijo que el espíritu del joven había encontrado un momento de apertura para manifestarse aprovechando la intensidad del ritual. Aunque la experiencia nos había dejado conmocionados, también nos llenó de un sentido de cumplimiento al haber ayudado a liberar un alma atormentada. Luego de un largo proceso y varias sesiones con aquella mujer, por fin me sentí liberado. A partir del último día, en que pude sentir la energía opresiva del joven muerto, de pronto sentí que ya no estaba. En ese instante mi vida tomó un giro significativo. Esta experiencia del joven baleado y su espíritu que me atormentaba se convirtió en un capítulo oscuro y aterrador en mi vida. Aunque las cicatrices emocionales persistieron, encontré la fuerza para seguir adelante, consciente de que había enfrentado lo desconocido y que había salido victorioso. Con esta historia cierro este podcast, agradeciendo a Jaime Jiménez por su colaboración para la realización de este episodio. Suscríbete al canal, activa las alertas y deja correr la publicidad. Si necesitas ayuda esotérica y deseas la ayuda de un especialista que te auxilie a erradicar espíritus, consulta a Nelly del Valle, sanadora y tarotista. Te dejo el link en la descripción. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror. No me despido y nos escuchamos en el siguiente episodio.